Bueno, el proceso de enrolamiento es el requisito que tienen que cumplir todos los aficionados para empezar a ingresar a los estadios a partir del mes de noviembre. Todos los hinchas van a tener que ir a hacer un proceso de enrolamiento donde deben dejar los datos que pide y exige la ley, y estamos exigiendo también desde la DIMAYOR, para que puedan a cumplir con este requisito y se les pueda emitir el carnet que los va a habilitar para entrar a los estadios del país. Dependiendo del equipo al que estamos enrolando, los hinchas se deben acercar a los puntos de enrolamiento, los cuales son coordinados con cada uno de los clubes. Ya empezamos Cali, ya empezamos América. En agosto, en julio empezaremos con Junior, con Nacional, con Medellín, y en agosto empezaremos con Santa Fe, Millonarios, Equidad. Esos son los clubes que enrolaremos para este 2017. Y acercándose a los puntos de enrolamiento deberán llevar su cédula de ciudadanía, quienes son mayores de edad, y los que tengan entre 14 y 17 años deberán llevar su documento de identidad acompañado del formato de autorización de los padres de familia para poder registrar los datos y que sean habilitados para recibir el carnet. Básicamente es lo mismo. Si digamos que el proceso de enrolamiento es simplemente el proceso en el cual los aficionados van y registran sus datos, y la carnetización es simplemente el momento en el que, con base en esos datos, reciben la información. Deben acudir a los centros de enrolamiento con su documento de identidad para los mayores de edad. Para las personas que tienen entre 14 y 17, adicional al documento de identidad, deben presentar el formato de autorización de los padres de familia. Ya en el centro de enrolamiento deben acercarse a uno de los puntos para registrar los datos que solicitan las personas, registrar la huella, que le tomen la foto, y una vez ya todo eso esté aprobado, a las 2 semanas más o menos, dependiendo de cada uno de los clubes, deben regresar a recoger su carnet. No, realmente nada tiene que ver el tema de los abonados con el tema de la carnetización. Los abonados son sistemas de preferencias de boletería de los clubes, y el tema del enrolamiento y la carnetización es el cumplimiento de una ley en donde todas las personas van a tener que presentar este documento para poder ingresar a los estadios. Algunos clubes lo están asociando, pero eso ya es determinación de cada club, en donde dentro del abono va el carnet, y el mismo carnet va a tener dentro del plástico, por decirlo de alguna manera, la boletería y los abonos. Es decir, si un hincha de Santa Fe está en Cali, puede acercarse al punto de enrolamiento de la ciudad y simplemente decir que es un aficionado de Santa Fe. Seguramente allá le entregarán su carnet de Santa Fe. Y como les digo, por ahora, en este año solamente estaremos enrolando los equipos de América, Cali, Cortuluá, Nacional, Medellín, Millonarios, Santa Fe, Equidad y Junior. Thank you.